El alma no se vende. El alma ni se arruga, ni se vende, ni se puede robar. Si bien el robo también es una cosa estructural, ¿no? Porque desde el psicoanálisis el robo es el primero es robarle el marido a la mamá. La mujer siempre tiene una tendencia a ese robo. Para los hombres a lo mejor es otro tipo la construcción, pero en la niña se ve con claridad. Hay relaciones convenientes, ¿no? Y hay convenciones que son útiles. Eso, pero eso pasa por otro carril, ¿no? Eso pasa por otro tipo de inteligencia, que a veces va sumada al amor. A veces es verdad, hay amor y se enamoran y viene el buen trato y después con la cosa cotidiana nace un amor que termina con la muerte. ¿Qué vende la prostituta, por ejemplo? Que es el paradigma de la vendedora, ¿no? La prostituta vende. ¿Pero qué vende? El alma no la vende. El goce lo simula la mayoría de las veces y cuando goza de verdad después se casa con el señor ese, ¿no? Que la rescata. Pero... Es decir, que hay un intercambio, ¿no? También como un malentendido. Bueno, sí, yo te dejo que te ilusiones o que estés con alguno de tus fantasmas, ¿no? Y por eso, por permitirte eso, me tienes que dejar un dinero. Y ahí se transforma todo en trabajo. Pero también, si uno se psicoanaliza, también da dinero para que el otro le hable de sus fantasmas, ¿no? Entonces, uno lo hacen con el cuerpo, las prostitutas, que es una cosa material y corpórea, y la otra es más simbólica, va al psicoanalista, y entonces los fantasmas son palabras que van y que vienen, y frases que se modifican con el tiempo. De la misma manera como las mujeres hacemos cosas por los hombres también hacen cosas por las mujeres, y en eso va su agrado. Que no es más allá de la venta, es como un orgullo personal que tiene él cuando aparece con el brillante de diamantes y le dice mi reina, ¿no? Y a él se le juega todo un verso ahí, toda una cuestión para él, ¿no? Donde él parecería que en ese momento está en contacto con haber encontrado su ideal. ¿Y por qué lo vamos a desilusionar? Hay un poema por ahí circulando que hicieron una canción donde él no le daba a ella ni para viajar. Claro, esa es otra vertiente, ¿no? Esa es la vertiente del odio, la vertiente de la cosa miserable del hombre, ¿no? O de la cosa sádica, donde toma a la mujer como una víctima y entonces casi la hace morir de hambre.